información en vivo desde Apurímac con esas imágenes del colaborador, amigo nuestro Félix Ramos. Podemos graficar la situación actual que se vive en Chalhuanca, la tierra natal de la señora presidenta de la República, en la provincia de Aymaraes, en esta región. Y es que la vía interoceánica, es decir, la que parte de Lima, llega por Nazca, luego pasa a Puquio, Chalhuanca, Abancay, Curahuasi, Cusco, Puerto Maldonado, hasta el Brasil, en este punto, es decir, a 120 kilómetros de Abancay y a 320 de Nazca, se encuentra interrumpida por la crecida intensa del río, como has señalado al iniciar la nota, Manuel. Hay que destacar que hace dos días ha estado el ministro de Transportes y Comunicaciones verificando la zona, pero lamentablemente contra las inclemencias de la naturaleza no se puede hacer mucho. No hay una vía alterna que pudiera suplantar esto, a no ser que se encuentre una porianaca y bordear en realidad unas distancias increíbles por una trocha que no va a permitir el paso de vehículos de alto tonelaje que circulan por esta ruta. Además, se ha indicado de que por lo menos dos viviendas ya han sido afectadas por la crecida del río Chalhuanca en este sector, justo al ingreso de la capital de Aymaraes. Manuel, si tuvieras alguna pregunta. Sí, ¿sabemos algo, Genaro, de trabajos previos? Si es que esto se había previsto, si se ha hecho labores de descolmatación, de mejoramiento de cauce, de protección de riberas en este río, ahí en río Chalhuanca. Aparentemente en épocas de secano no hay ningún problema, pero con las intensas lluvias que han caído en Apurímac en las últimas semanas, lo que pasa es que el río Chalhuanca, que nace en la parte alta de Pampamar, que es de Cotaruzzi, ha crecido intensamente. Además, una quebrada que justo confluye en este punto se habría desbordado en parte alta, lo que ha ocasionado incluso afectar las estructuras de un grifo que está muy cerca y una pequeña capilla que aún se mantiene, digamos, en pie. Es la capilla del Señor de Ánimas, el santo patrono de esta provincia, que en julio y en agosto se celebra de manera pomposa. Bueno, esto es un milagro y los bomberos han dicho que van a bajar con sogas para poder rescatar el gran cuadro del Señor de los Ánimas, de Ánimas, en este punto. Mientras tanto, como es comprensible, no hay tránsito de carga ni de pasajeros, mucho menos en este punto de Chalhuanca. Ojalá que en el transcurso de las siguientes horas se tome alguna decisión, porque la plataforma en unos 60, 80 metros por lo menos no existe. Ha quedado solamente la cuneta de la margen derecha de esta vía, reitero, importante, la interoceánica, claro, que une nuestro país con Brasil. Listo. Gracias, Genaro Núñez, dándonos cuenta de cómo el río Chalhuanca, desbordado, crecido de una manera desmesurada, afectado parte de lo que significa la vía interoceánica, importantísima vía para la gente, no solo de Perú, sino también de Brasil.